Muchísimas gracias, Luisa Fernanda, por esta presentación, también por haberme invitado a mí a tener el honor de poder moderar ese coloquio que hoy tenemos con un invitado especial, quien es Isaac Rosa, uno de los escritores españoles actuales con, digamos, una trayectoria literaria muy, muy, muy fructífera. Isaac Rosa es uno de los autores españoles más leídos, me puedo atrever a decir, también comentados por los hispanistas, porque en Scholar Google he encontrado más de 10.000 entradas reflexionando sobre la obra de este escritor. Y nosotros, los checos, bueno, tenemos una deuda con este escritor porque de momento no tenemos ninguna obra traducida al checo, por lo cual espero que este encuentro también sirva para animar un poco a nuestro mercado y a nuestros lectores a demandar las obras de Isaac en checo. ¿Qué decir sobre nuestro escritor? Pues Isaac Rosa nació en Sevilla en 1964. Creo que sobre los hombres podemos decir incluso las fechas de nacimiento, que no es un secreto. Estudió periodismo y es un autor muy, bueno, que escribe varios géneros literarios. Nosotros lo conocemos como novelistas, pero hoy lo conoceremos también como cuentista. Sus novelas muchas veces son más bien ensayos que unas novelas de ficción o unas novelas de aventuras, aunque también hay aventuras. También ha escrito obras de teatro, guiones de cómic y también una que otra novela para, digamos, novela juvenil. En cuanto a títulos concretos, pues podemos decir que su primera obra se titula La mala memoria, la escribió en 1999, posteriormente la reescribió de una manera muy interesante y la tituló Otra maldita novela sobre la guerra civil. Espero que tengamos luego un huequecito para hablar de este hito, porque de verdad fue un hito de la literatura contemporánea en España. Luego, en 2004, publicó El vano ayer, que al año siguiente fue galardonada con varios premios, entre los que destaca el premio Rómulo Gallegos. Y Isaac, quizás luego me corrijas, pero creo que fue precisamente esta novela la que te hizo saltar a, digamos, la fama, si se puede decir así, porque fue una novela muy bien recibida por la crítica y también escrita, como ha dicho nuestra directora Luisa Fernanda, ya en un momento oportuno, porque en el momento de ese boom de la memoria histórica. Luego, en 2008, se publicó El País de Miedo, también reconocida novela por los editores con el premio Fundación Lara como mejor novela del año. Y luego, a partir del 2011, parece que hay una especie de cambio en tu obra, porque tenemos tres novelas: La mano invisible, La habitación oscura y Feliz final. Que digamos giran en torno de la, digamos, del mundo laboral, del mundo de, digamos, de la actualidad, de la crítica del capitalismo, si se puede decir de una manera muy general. Y como ya ha dicho nuestra directora Luisa Fernanda, hace 2 semanas recibiste la Biblioteca Breve, o sea, el premio Biblioteca Breve, perdón, por tu última novela, Lugar Seguro. Entonces, enhorabuena de nuevo. En este espacio virtual que nos ofrece el Instituto Cervantes de Praga, unimos dos espacios geográficos y culturales, el de Sevilla, donde se encuentra nuestro invitado Isaac Rosa, y el de Ostrava, donde me encuentro yo. Entonces, después de esta breve presentación, Isaac, bienvenido, bienvenido y muchas gracias por poder estar aquí con nosotros. Gracias, Jan, y buenas tardes a todas y a todos. Y empiezo dando las gracias por la invitación, dando las gracias al Instituto Cervantes, a Luisa Fernanda y a Jesús y a todo el equipo del Cervantes, a ti, Jan, por supuesto, y a nuestras intérpretes, a Petra y Jana, que ya les he prometido antes de comenzar el directo que iba a hablar despacio, intentando pronunciar bien, porque soy. Tiendo a acelerarme cuando hablo y pongo siempre en apuro a los intérpretes,
pero como digo, os agradezco mucho la invitación y esta oportunidad de poder llegar a unos lectores que, como has dicho antes, Jan, todavía no he podido llegar con mis libros porque no tengo todavía traducciones al checo, algo que espero que después de este encuentro podamos solucionar. Y de hecho, me ha hecho especial ilusión que tradujerais un cuento mío para este encuentro, ¿no? Sí, y ese cuento lo vamos a leer a continuación, pero antes de proceder a la lectura, permíteme hacerte una pregunta, una de las odiadas, digamos, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que a los escritores no les gusta que les preguntemos por qué quieren escribir o por qué se han puesto a escribir. Yo acabo de tener una clase donde hemos citado a Rilke, que decía que que hay que hacer algo solo cuando sentimos una terrible necesidad de hacerlo. Entonces me imagino que tú te pusiste a escribir simplemente porque sentías esa necesidad de decir lo que querías decir. No obstante, ¿puedes hablar brevemente sobre tus comienzos literarios? ¿O naciste ya escritor? ¿O cómo fue tu comienzo de tu carrera literaria? No, yo suelo decir que soy un escritor tardío, que empecé a escribir tarde. Cuando lo digo, siempre me recuerdan que el primer libro lo publiqué con 20 o 21 años y eso no parece tardío, ¿no? Pero sí lo soy en el sentido de que no fui un escritor precoz, no fui el típico niño que en las biografías de escritores sabemos que ya escribía con 6 o 7 años sus primeros poemas o novelas y que además leía a los clásicos. En mi caso, no. Yo llegué tarde a la escritura porque mi verdadera vocación, mi verdadera pasión era otra. O sea, yo soy un dibujante frustrado. Yo quería haber sido dibujante de cómic. Yo era un lector y sigo siendo un lector entusiasta de cómic. Y quería haber sido dibujante y de hecho, mis primeros pasos como estudiante se orientaban hacia allá. Iba a estudiar Bellas Artes, además, porque quería ser dibujante. Y acabé en periodismo, acabé estudiando periodismo porque yo no quería aprender a lo que enseñaban en Bellas Artes, no quería aprender, digamos, a pintar o al tipo de expresión artística que entonces enseñaba en la universidad. Yo lo que quería era dibujar cómics. Y cuando llegué al periodismo, descubrí la palabra escrita y entonces me di cuenta de que a mí lo que me gustaba no era dibujar, sino contar historias y que ahora podía hacerlo con la palabra. Y además descubrí algo más, que eso yo creo que tuvo mucho que ver con el periodismo, con el primer contacto con el periodismo. Es el darte cuenta del poder de la palabra, de lo que pueden conseguir las palabras, de lo que eres capaz de provocar en los lectores con tus palabras, que eres capaz de convencerles, eres capaz de engañarles, eres capaz de, con tus palabras, de hacerles reír, de hacerles llorar, de conmoverles. Entonces, ese poder de las palabras. Y también su reverso, que es las consecuencias de las palabras, ¿no? El cómo lo que uno escribe tiene consecuencias, a mí me hizo acercarme a la escritura y ahí vienen mis primeros ya tanteos como escritor joven, hasta que publiqué mi primer libro, que fue una obra de teatro, porque sería mi segunda vocación frustrada, la de dramaturgo, la de escritor de teatro, me encanta el teatro y solamente he publicado una obra de teatro, pero fue lo primero que publiqué. Y a partir de ahí ya sí, publiqué mi primera novela y seguí escribiendo libros. Y supongo que fui encontrando otros motivos por los que seguir escribiendo, ¿no? Creo que cada escritor tiene sus razones, tiene sus motivos, tiene sus comienzos. En mi caso, yo diría brevemente, por no extenderme, que para mí escribir es una forma de estar en el mundo. O sea, es una forma de pensar el mundo y de intervenir en el mundo. O sea, de pensar, de conocer, de entender mi tiempo y mi gente y lo que me pasa a mí también y lo que le ocurre a mi mundo y por otro lado de intervenir también, de actuar, ¿no? De ser ciudadano también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, yo que he leído tus obras, no todas, tengo que confesarlo, pero la mayoría de tus novelas, pues tengo que decir que sí, que el poder de la palabra es algo en lo que tú confías, ¿verdad? Y luego, cuando después de la lectura del cuento, pues quizás podamos hablar de ello, porque yo a veces desconfío en ese poder de la palabra y también en la historia. Bueno, no siempre, ¿verdad? Es lo que esperamos, pero vemos incluso en la actualidad, en la pandemia y también ahora en ese
En esa triste situación que vivimos cerca de nuestras fronteras en Ucrania, vemos que las palabras sí que importan y importan muchísimo porque a veces pueden provocar incluso guerras. Entonces, si te parece bien y si les parece bien a todos nuestros espectadores, yo propongo ahora pasar a la lectura del cuento. Y este cuento se titula Se busca lector y lo vamos a compartir en checo y te pedimos, Isaac, que lo leas en español. Y mientras dura la lectura, yo también invito a nuestros invitados, bueno, nuestros espectadores, perdón, a que piensen en las preguntas, a que no tengan miedo de formularlas, de escribirlas en el chat y sin duda alguna habrá tiempo para responderlas. Entonces, Isaac, muchísimas gracias y te paso la palabra para la lectura. Muchas gracias. Muy bien. El cuento se titula Se busca lector, lectora, y comienza con lo que sería un anuncio de los que veíamos en un periódico, un anuncio por palabras, ¿no? Que diría, se busca lector, lectora, imprescindible experiencia, velocidad demostrable de 80 páginas por hora, inglés certificado, buen ambiente de trabajo, posibilidades de promoción, fijo más variables, periodo de prueba. Vamos, no se quede ahí. Sí, usted, ¿quién va a ser? Usted que está leyendo esta frase. No se quede ahí, avance un poco más. No se detenga en este punto. Vamos, siga, llegue hasta el final, que no tengo todo el día. ¿Le importa saltar de párrafo? Así, mucho mejor. Aquí no nos molestarán. Ha venido por el anuncio, ¿verdad? No es la primera persona que viene hoy, no se crea. Esta misma mañana ya han pasado por esta página 12 como usted. Lectoras, lectores, pero ninguno ha superado esta entrevista. Ninguna ha llegado a la siguiente página. La gente se piensa que vale con saber leer, una letra tras otra, y no se trata de eso. Para hacer carrera en la lectura hace falta mucho más. Ambición, entusiasmo, disponibilidad total, pasión por los retos, espíritu inconformista, olvidarse de que esto es un trabajo, leer como si te fuera la vida en ello, ponerlo todo en la página, soportar la presión, la fatiga, la rutina que te hace pasar los ojos por encima de una frase sin enterarte de lo que acabas de leer. Un momento. Respóndame deprisa, sin releer lo anterior. ¿Cuántos han pasado hoy por aquí antes que usted? Bien. 12, en efecto. Era una prueba, para comprobar si pone atención en lo que lee. 10 de esos 12 no supieron responder. Y así pretendían llegar a algo en la lectura. Ahora lea esto que sigue. Pero lea despacio. Más despacio. ¡Más despacio! Hay veces en que es necesario leer lentamente. Y tampoco es fácil. Así. Mucho mejor. Despacio. Continúe a este ritmo hasta el final del párrafo. Espere, no corra. En cuanto se alarga la frase, usted se acelera. Respire hondo. Respira hondo. ¿Te importa si te tuteo? Bien. Y ahora ve leyendo. Cada palabra. Como si la estuvieses escribiendo a mano. Suave. Recorriendo el trazo de cada letra. Así. Muy bien. Empezamos a entendernos. Vuelve al principio, no al principio del párrafo, al principio de la página, donde dice se busca lector, lectora, y lee desde ahí, pero muy despacio, como te he indicado. Yo te espero en el siguiente párrafo, no tengas prisa, no me iré. Bueno, aquí habría que volver a empezar, pero no vamos a empezar otra vez, vamos a seguir con el cuento. Dice, no ha estado mal. Marcas bien las pausas. Distingues un punto y seguido de un punto y aparte. Veamos ahora tu velocidad. Sí, otras veces hay que leer deprisa, incluso muy deprisa. Días en que el volumen de lectura es altísimo y debemos aumentar el número de páginas por hora. Pero eso no significa pasar por encima, saltarse palabras, cruzar la página en diagonal. Aquí cuando pedimos velocidad no relajamos la atención, tenlo en cuenta. Esta no es una de esas empresas de lectura rápida donde leen de cualquier manera. Nos importa la calidad. De acuerdo, prepárate. Quiero que leas esto a toda velocidad, lo más rápido que puedas, sin detenerte un instante, pero sin saltarte las comas. Un poco más rápido, que parezca que estás corriendo por el reino y casi no puedes respirar. Acelera, venga, cruza la frase, pero sin saltar palabras. No te quedes atrás, deprisa, un poco más rápido. Alto. Detente aquí. No ha estado mal. Vuelve al inicio de la frase e inténtalo un poco más deprisa. Descansa unos segundos antes de pasar al siguiente párrafo. Me gustas. Todavía es pronto para sacar conclusiones. No quiero que pienses que el puesto ya es tuyo. Pero me gusta tu forma de leer. Me recuerdas a mí. Cuando empecé, hace 23 años, era joven como tú. Mírame ahora. Soy la prueba de que aquí se puede llegar alto. Todo lo anterior lo he escrito yo. Estás leyendo mis palabras. Hace tiempo que apenas leo. Otros lo hacéis por mí. Yo os dirijo y solo muy de vez en cuando leo.
siempre páginas selectas, clientes especiales. Puedo pasar semanas sin leer una línea, pero a veces, cuando leo algo al azar, un luminoso en la calle, un titular del periódico en la barra del bar, una nota de la profesora de mi hijo, siento algo de nostalgia. Echo de menos cuando era un simple lector, sin tanta responsabilidad, y podía pasarme el día leyendo. Algunas noches me dolía la cabeza al terminar la jornada, me escocía los ojos. Pero qué fatiga tan dulce la del lector, ¿no crees? Y ahora dime, sin volver atrás, sin releer, ¿cuántos años hace que llegué yo aquí? Exacto, 23. ¿No te has distraído? ¿No has leído por encima mi ñoño relato personal? ¿No has bajado la guardia? ¿Tienes buenas condiciones? Veamos qué tal te manejas en inglés. Read now these few sentences. Keep on reading to the end of paragraph. Stop a second in every period. Now go faster. Read this one the fastest you can do it. Quickly, even faster. Stop right now. Good. Please get back to the beginning of the paragraph and read it again, but now slower, very slowly and carefully. Breath. Relax. Now repeat it one more time, please. Good. Perfect. Por último, probemos la entonación. Un trabalenguas. ¿Te parece gracioso? Ya te he dicho que aquí damos mucha importancia a la calidad. Eso implica modulación, pronunciación clara y precisa. Nos diferencia de todas esas subcontratas que están hundiendo los precios. Mientras sus lectores tropiezan en cuanto a una construcción gramatical se sale de lo habitual, nosotros aseguramos la correcta dicción. Lee deprisa, sin pensarlo. Si yo como, como y tú comes, ¿cómo comes como si yo como? No ha estado mal. Repítelo, ahora más deprisa. Si yo como y tú comes, ¿cómo si yo como? Estupendo. El puesto es tuyo. Sí, has leído bien. Eres la persona que buscamos. Ya sé. Quieres leer más. Quieres leer las condiciones, sueldo, horario. Incluso quieres leer el contrato para después firmarlo y así poder leer pronto tu primera nómina. No tengas tanta prisa. Primero estarás a prueba, 4 semanas. Te las pagaremos, por supuesto. O más bien, te las gratificaremos. Dime que te gusta leer en tu tiempo libre y te pagaremos con lecturas ese periodo de prueba. Las condiciones ya las conocerás si superas esas 4 semanas, pero no te impacientes. Son buenas, te lo garantizo. No tan buenas como hace unos años, claro, pero es que ya no estamos en hace unos años. Estamos en hoy y todo ha cambiado. El mercado no es el mismo, ya lo sabrás. Lo lees a diario en la prensa. Ahora hay gente que lee cobrando muy poco, incluso gratis. Lectores que aceptan trabajar sin cobrar, a cambio de lecturas que de otro modo tendrían que pagarlas. Hay quien lee porque da prestigio, por ser reconocido como lector. Están quienes buscan hacerse un nombre y entienden que eso exige pasar una temporada leyendo a cambio de nada, para luego estar en condiciones de exigir un sueldo. También hay mucho autoempleo y demasiada lectura sumergida, lectores que leen en sus casas o en sótanos que las autoridades nunca inspeccionan. Competencia desleal, intrusismo. Cualquiera cree que está preparado para leer. Aquí pagamos, ya te lo he dicho. Pero cuando leas tu primera nómina, no te sorprendas. Ya has leído en el párrafo anterior que todo ha cambiado, nada es como antes. Cuando yo entré en la empresa éramos pocos. Llegar a ser lector no estaba al alcance de cualquiera. Hacía falta formación, talento, cualidades innatas que compartimos muy pocos, los auténticos. Tú tienes algo. Te lo he visto desde que empezaste a leer en la página anterior. Llegarás lejos en esta empresa. Todos necesitaremos un relevo tarde o temprano. Yo mismo. Un día no podré seguir leyendo ni dirigiendo lecturas. Me bailarán las letras, me fallará la vista. No tenemos una carrera larga, las dioptrías crecen. Ahora más, porque la mitad de lo que leas será en pantallas, pero eso también se está perdiendo. El papel, el olor de la tinta, el filo de la hoja que a veces te corta la yema del dedo, las infinitas tonalidades del blanco en la página, los dedos ennegrecidos al final del día, la mirada que a veces se enreda entre las líneas y encuentra dibujos fantásticos, formas alucinantes que se levantan desde las letras. ¿Sabes de qué te hablo, verdad? Ahora la lectura se ha uniformado. La pantalla no tiene relieve ni profundidad. Leer se vuelve mecánico. ¿Has visto esos escáneres que convierten en sonido lo escrito, que ponen voz a las líneas de tinta? ¡Qué horror! Sustituir la lectura por una voz robótica que lee para ti, sin ritmo, sin pausas, deshumanizando algo tan humano como la lectura. Pronto nadie necesitará leer y entonces desapareceremos nosotros, los profesionales. ¿Y a qué nos dedicaremos entonces? Perdona, me he despistado. Me sucede a menudo. Me vuelvo nostálgico. Los lectores somos una tribu melancólica. Nos vemos como una especie en vías de extinción. Pero no nos pongamos apocalípticos. Aún quedan muchos años. Hay tanto por leer. Trabajo no te faltará aquí, te lo aseguro. Hay que trabajar duro. Hazte la idea de ello. Todavía estás a tiempo de marcharte. Una vez que te sientes y empieces, no quiero saber nada más de ti. Solo ver que cada semana aumentas tu productividad. Más páginas, mejor leídas. No quiero quejas. No quiero interrupciones. No quiero que te distraigas con los demás lectores. Cada uno en su página, aunque a veces estéis leyendo lo mismo. Exactamente lo mismo, a una velocidad idéntica, haciendo eco tu lectura con la de otros. Esto va en serio.
Aquí se viene a trabajar. Aquí se viene a leer. Sigo pensando que eres la persona adecuada. Sigues gustándome. Por eso te lo aviso, para que no te tuerzas, para que no desaproveches tu talento. Muchos querrían estar en tu lugar. No seas de esos que piensan que por sentarse ahí y empezar a leer ya tienen derechos, ya pueden exigir. Por aquí han pasado muchos antes que tú. Vas a ocupar el lugar de alguien que acaba de ser despedido. Su silla todavía estará caliente cuando te sientes. El tablero de la mesa conserva las huellas de los dedos tintados. Retomarás una lectura en el punto y seguido donde la dejó. Sabes también lo de la huelga. No pongas esa cara de despiste. Sé que lo has leído antes de venir. Fue una acción estúpida, inútil. Varios lectores se plantaron y decidieron no seguir leyendo, dejar la página inconclusa. Los despedimos, a todos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? No aceptamos desafíos. Aquí se viene a trabajar, a leer. Te lo repito para que lo leas otra vez, pero lentamente. Aquí se viene a trabajar, a leer. Una vez más, pero ahora lee aún más despacio, marcando bien cada sílaba. Aquí se viene a trabajar, a leer. Empieza de una vez, no pierdas más tiempo. Siéntate y empieza. Concéntrate, olvídate del mundo. Ahora solo existe esta página, este párrafo, esta línea, esta palabra, esta. Lee, lee, sigue leyendo. Lee sin parar. Y cuando hayas terminado, tras el punto final, vuelve al principio. Regresa a la página inicial, al comienzo, a la primera palabra. Lee. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isaac, por la lectura y también por haber escrito una cosa tan interesante, porque yo cuando me preparaba para este encuentro de hoy he hecho una lectura y ahora he hecho otra. Entonces tengo que combinar las dos versiones que tengo aquí preparadas. Pero bueno, vemos ahí, ¿verdad? Sí, bueno, como dos líneas literarias, ¿no? Una se habla de la lectura, de digamos, como ese oficio del lector, pero al mismo tiempo eso es un pretexto, ¿no? Es una metáfora de algo mucho más serio y mucho más visible y mucho más presente en nuestra sociedad. Y quizás otra vez quiero destacar esas palabras de la directora del Instituto Cervantes diciendo que tus novelas o tus textos siempre son actuales, es decir, llegan justo en el momento en el que deben llegar. Antes de hablar del cuento, sin embargo, me gustaría saber si ha habido en tu vida o en España o en general en Occidente algún acontecimiento, alguna situación que te llevó a escribir de una manera, porque era un cuento bastante crítico, ¿no? Y los lectores podemos entender tu punto de vista. Entonces, si se, digamos, enlaza esta línea de tu crítica con algo que pasa en la realidad. Sí, o sea, yo tengo algún tipo de literatura crítica, si quieres llamarla, ¿no? Que a veces la llaman literatura social, literatura política, ¿no? Que hace una mirada crítica al presente, ¿no? A la realidad, a la situación en la que estamos viviendo. Más que un acontecimiento, yo creo que tiene que ver con mi propio origen familiar. Quiero decir, yo pertenezco a una familia, mis padres, tanto mi padre como mi madre, fueron sindicalistas durante los años de la transición en España, durante el final del franquismo y el principio de la democracia. Se jugaron la libertad y seguramente la vida en aquellos años por defender los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que donde yo me he criado. Es decir, yo mi infancia la pasé en la sede de un sindicato. Yo salía del colegio y me iba allí, ¿no? Era el patio donde yo jugaba, era el patio de lo que se llamaba entonces la Casa del Pueblo, que era la sede del sindicato, en este caso el Sindicato Socialista, que era la Unión General de Trabajadores, la UGT, y mis recuerdos de infancia son recuerdos de asambleas, de manifestaciones, de ver a mis padres implicados en numerosas luchas, y yo creo que eso me ha dado una forma de estar en el mundo a la que yo he llevado luego la literatura, ¿no? Pero seguramente yo escribo de la misma forma que vivo, quiero decir, es la forma que tengo de comportarme. Sí, bueno, pero seguramente las condiciones laborales habrán cambiado, ¿no? Desde el final del franquismo y desde la época de la transición ahora en España, ¿o no? Claro, yo te estaba contando
lo que sería mi educación política y sentimental, porque van las dos unidas, ¿no? Que es la que tuve en la infancia. A partir de ahí, yo pertenezco a la primera generación de la democracia en España, es decir, a los que nacimos ya en la democracia, en mi caso en el 74, Franco murió en el 75, con lo cual yo soy de la primera generación que crecimos ya en democracia, y somos la primera generación que como digo, hemos vivido ya en libertad, pero también somos la primera generación que conocimos cierto desencanto de la democracia, de lo que pensábamos o esperábamos de la democracia. Somos la generación que pasamos por la primera crisis económica y social, que fue en los años 90 y que después nos cogió también la del siglo XXI. Entonces, creo que comparto además con buena parte de mi generación unas circunstancias biográficas, una educación, como decía, política y sentimental, que digamos que te predispone a una manera de mirar la realidad, claro. Sí, sí, y podemos decir que leyendo tus otras obras, ese motivo, ¿no?, de la precariedad laboral, porque prácticamente ese cuento hablaba de una entrevista de trabajo, y después hablamos un poco de qué tipo de trabajo, pues algo parecido podemos encontrar en La mano invisible, ¿verdad? Ese desencanto de la transición, del que también quisiera hablar más tarde, lo encontramos en La habitación oscura, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Y digamos que me gustaría saber, si se puede decir, porque a veces esas preguntas que hacemos nosotros, los lectores y los críticos, son bastante tontas, con perdón. ¿Por qué lector? ¿Por qué no has escogido otra profesión? ¿Por qué precisamente el lector? Bueno, este cuento puede ser leído por una parte como un juego, ¿no? Un juego literario, un cuento en el que tú empiezas a leerlo. De hecho, es un cuento, yo agradezco lo que lo hayáis elegido, y agradezco además especialmente la traducción que ha hecho Mijal, ¿no?, que creo que seguramente ha hecho un gran trabajo, pero es un cuento que creo que es para ser leído en la página más que escuchado, porque te va conduciendo, te obliga a cambiar de párrafo, te obliga a volver atrás, te marca los ritmos de lectura, ¿no? Entonces, puede ser leído como un juego literario, pero hay algo más detrás. Cuando uno sigue leyendo, empieza a notar algo extraño y empieza a notar que de lo que está hablando ya no es de lectura, sino es de algo más, que es del trabajo, que es de las condiciones materiales y laborales, es del funcionamiento de las empresas, de los cambios que se han producido en el mundo del trabajo. Entonces, en este cuento coinciden dos motivos que están muy presentes en mi obra. Por un lado, el interés, por supuesto, por lo laboral, por el mundo del trabajo, por las condiciones laborales y de vida, por la crítica al capitalismo, está ahí en forma de metáfora con esta lectura. Pero por otro lado también está la relación con el lector, que es algo que está, desde mis primeros libros, está muy presente. ¿Cuál es la relación entre el escritor y el lector, y entre el libro y el lector? El cómo podemos reconocer al lector, porque es algo que a mí me importa, ¿no? Este cuento está escrito apelando directamente al lector, se dirige a él, se dirige a quien lee, le habla de tú directamente al lector, pero eso es algo que yo ya he hecho en otros libros míos, y es una forma desde El vano ayer, desde aquella novela en la que se jugaba también con la apariencia de que el libro se estaba escribiendo mientras se leía. Parecía que era un libro cuando tú lo estabas leyendo, el autor lo estaba escribiendo en ese momento y que iba tomando las decisiones delante del lector. Tiene que ver con, como digo, con esa relación siempre conflictiva entre el autor y el lector, que nunca va a ser una relación entre iguales, evidentemente, pero yo creo que tiene que basarse en el reconocimiento mutuo. Quiere decir que el autor reconozca que el lector está ahí, que parece que hay veces que cuando escribimos un libro se nos olvidan los lectores, se nos olvida que hay lectores al otro lado del libro y que además son seres inteligentes y seres pensantes, que hay veces leyendo ciertos libros parece que no han tenido en cuenta a los lectores, ¿no? Pero por el otro lado también, como lectores, se nos olvida muchas veces que al otro lado del libro hay un autor. Y eso es algo, cuando leemos un libro, dentro de ese pacto que supone la lectura, en el que nos metemos en el libro, suspendemos la credulidad y aceptamos lo que venga, nos olvidamos que el libro no ha caído del cielo, que el libro no es una creación divina, que el autor no es un medium que le ha llegado la inspiración y se ha limitado a transcribirla, sino que detrás del libro hay un autor que tiene unos intereses, que tiene una ideología, que tiene unos prejuicios, que ha decidido contar esta historia y no otra, que ha decidido contarla así, que ha decidido que el lector se fije en esto y no en esto.
Entonces, yo he hecho muchas veces en novelas y en cuentos esa especie de llamada de atención al lector, como si pusiera una especie de cartel luminoso que dijera peligro, autor, ¿no? Cuidado, aquí hay un autor, ¿no? No te olvides que aquí hay un autor detrás de este libro, ¿no? Entonces, este cuento, como digo, que puede parecer un juego, está llamando la atención del lector sobre su propia relación con la lectura, con lo que, porque al final la reflexión que un autor hace sobre la escritura no puede dejar de lado la reflexión sobre la propia lectura, sobre cómo somos los lectores, sobre cómo leemos, sobre la manera en que los lectores, y ahí me incluyo yo también, nos gusta acomodarnos en la lectura. Buscamos una postura cómoda desde la que leer para que lo que leemos no nos duela demasiado, no nos interpele, no nos moleste. Y los autores muchas veces tenemos que incomodar al lector, tenemos que moverle el sillón, ¿no? Hacerle que lea de otra manera, que lea de más allá de lo que está en la página, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, es así, ¿no? Es decir, que podemos retomar ahora lo que ya dijiste al principio, es decir, que la importancia de la palabra, es decir, últimamente, bueno, últimamente, en este siglo, digamos, en España, hay muchos textos, mucha literatura que es bastante política, digamos, ¿no? Incluso hay críticos que hablan de la literatura de la política, luego hay críticos que hablan de la literatura de la no política y, en fin, se juega bastante con estos términos, con esta categoría, esta etiqueta. Bueno, como si alguna literatura pueda ser no política, ¿verdad? Porque como casi todas las Claro. literaturas tienen algo que ver con la política y con precisamente lo que dijiste sobre la como digamos ese bagaje ideológico o ético, si se quiere decir, que cada autor tiene y cada lector tiene, porque en esa relación que tenemos entre los lectores y autores, pues evidentemente juegan también nuestra lo que llevamos en el corazón o en el cerebro, ¿no? Ahora me gustaría invitar también a los escritores, perdón, a los escritores, a los espectadores a formular preguntas sobre el cuento, porque si hay alguna, pues ahora se puede escribir en el chat sobre el cuento. Si no, vamos a pasar y llegar un poco más, digamos, a otras obras de nuestro invitado de hoy, quien Yo es. mientras preguntan, te haría una precisión con el tema de la Dime. literatura política, ¿no? Que me interesa. Porque es verdad que los periodistas, el mundo cultural, los editores, los hispanistas también, ¿no? Y los propios lectores no, nos gusta poner etiquetas, ¿no? Y enseguida etiquetamos y a mí me colocan enseguida la etiqueta de escritor político, escritor social, escritor comprometido, ¿no? Es una discusión, por supuesto, compleja, ¿no? Lo de si hay literatura política y no política, porque también si toda la literatura es política, al final ninguna es política, es decir, hay que distinguir, ¿no? Pero a mí me gusta distinguir entre lo que sería la literatura, dentro de la literatura crítica, o la literatura que se propone una mirada crítica a la realidad, a mí me gusta distinguir la literatura social de la literatura política. Me explico. Para mí la literatura social sería aquella que pone el acento en el tema, en el asunto, en la elección de un tema, de unos personajes, que plantea una crítica, pero lo hace, como digo, desde lo temático, desde la historia que cuenta, siguiendo a lo mejor técnicas de escritura de hace un tiempo, ¿no? Muchas veces casi del siglo XIX, ¿no? Es decir, un tipo de novela convencional, clásica, ¿no? Con una trama, con una intriga, con unos personajes. A mí me interesa más la literatura que yo llamo política, que es aquella que no solamente es el tema, sino que es la forma también. Que digamos que politiza también la forma de la escritura, que vuelve conflictivo no solo lo que cuenta, sino también cómo lo cuenta, o sobre todo cómo lo cuenta. O sea, porque yo creo que cuando uno decide impugnar un orden social, un orden económico, un orden político, tiene que empezar por impugnar el orden formal, la manera en que se cuentan las historias. Entonces, a mí, en mis libros, parece muy fácil rastrear temas, un libro sobre el mundo del trabajo, sobre la memoria, sobre la crisis, pero sobre todo es la escritura, es la propia escritura, ¿no? La forma en que están escritos esos libros. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos aquí dos preguntas sobre este cuento. Luisa Fernanda dice: me gusta mucho lo que dices del lector inteligente, porque me parece que hay una tendencia actual a darle al lector todo masticado y en particular a los niños. ¿Crees que se acabará imponiendo esta tendencia de todo fácil para el lector? Sí, yo más que darle masticado al lector, yo creo que lo que hay una tendencia es a complacer al lector.
Ahí parece que los autores no, tenemos miedo a molestar al lector, porque si molestamos al lector se va, cierra el libro, no vuelve a leernos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una parte de la literatura, esto es generalizar, por supuesto, y hay muchas excepciones, pero sí que hay una parte de la literatura, y estoy hablando ahora de la literatura contemporánea y además de la española, que es la que más conozco, sí que hay una parte de la literatura que se ha vuelto muy complaciente con el lector, que busca no molestar, que busca no incomodar al lector. Yo creo más en una literatura que moleste, que incomode, que eso tiene, como digo, su riesgo, claro, porque si incomodas demasiado al lector se puede ir, ¿no? Se puede acabar molestando, ¿no? Pero al menos la literatura que a mí me interesa como escritor, pero también como lector, es aquella que me sacude, que, como digo, no me deja sentarme bien en el sillón y me obliga a moverme mientras leo y me obliga a moverme realmente, no solamente metafóricamente, sino que estoy inquieto mientras leo. Y es la que me permite algo que para mí está en la literatura y que si no usamos para eso la literatura no sirve escribir, que es el mirar el mundo con extrañeza. Quiero decir, el mundo se puede mirar de muchas maneras, el periodismo lo hace muy bien muchas veces, pero la literatura lo que permite es mirar con una extrañeza que hace que lo que ya hemos normalizado y naturalizado lo veamos extraño. O sea, vivimos rodeados de muchas realidades que son extrañas e incluso monstruosas, pero todo lo normalizamos, todo lo acabamos integrando en nuestras vidas y la literatura te devuelve, perdón, una mirada extraña y a veces ingenua incluso, ¿no? Y eso provoca las preguntas de fondo que muchas veces perdemos, ¿no? Sí, gracias. Solamente una matización o una reflexión desde el punto de vista del profesor de la literatura española, que a veces en los manuales de la literatura entran los que molestan y los que Sí. hacen pensar al lector y los que, digamos, complacen demasiado a Claro. esos, los olvidamos fácilmente, ¿verdad? Eso Porque ocurre a veces, es verdad, pero estaba recordando una frase, una expresión que me gusta mucho, que creo que resume muy bien esto que ha ocurrido en la literatura, y estoy hablando sobre todo de la literatura de la democracia española, ¿no? De los últimos 40 años, ¿no? Que es una frase del crítico Ignacio Echevarría, que hablaba de cómo la literatura social que había en el final del franquismo se había convertido en literatura sociable, ¿no? Decía, habíamos pasado de lo social a lo sociable. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con pasar de una mirada crítica a ofrecer al lector otro tipo de lectura, como digo, más complaciente. Por supuesto, pero también cambiaron bastante las condiciones, es decir, ¿no? Después, bueno, durante el franquismo hubo contra quién escribir, como Claro. también dijo un importante escritor en su momento. Y, por ejemplo, en Chequia pasó lo mismo en los años 90, ¿no? Una situación durante el comunismo tuvimos a nuestro enemigo contra quien escribir y la literatura, digamos, no oficial comunista fue muy importante. Y después, en los años 90, vivimos un cierto declive de la caridad, o al menos así lo percibimos y así lo percibimos desde la actualidad. A ver qué dicen o qué dirán las futuras Claro. generaciones cuando lean estos textos, porque de repente las condiciones sociales y políticas y culturales, por supuesto, cambiaron de una manera, bueno, vertiginosa, o de una manera, o de gran manera. Entonces, eso también jugó un papel. En esos libros que se publicaron en aquellos tiempos. Claro, yo creo que eso tiene que ver con un cierto malentendido que hay sobre el lugar de la cultura en una democracia, ¿no? Yo creo que no conozco tanto, por supuesto, el caso de la República Checa, pero sí creo que en esas situaciones de vivir digamos, en una dictadura, vivir en la represión política, ya fuera contra el franquismo, ya fuera contra el comunismo en vuestro caso, existe una cultura crítica, ¿no? Una cultura resistente, porque se entiende que hay que resistir. Cuando llega la democracia, se desactiva buena parte de esa cultura porque parece que en democracia ya no hace falta resistir, porque ya tenemos la democracia y la democracia tiene sus propios mecanismos y no necesitamos una cultura resistente. Y entonces esa cultura resistente, al menos pasó aquí en España, se desactiva o queda en los márgenes, ¿no? Se va a los márgenes del sistema cultural, queda un poco lateral. Lo que ocurre es que cuando llegan luego la crisis económica, la crisis política en la que vivimos, los cambios que ha habido ocurriendo, de pronto necesitamos otra vez una cultura resistente y claro, hay que ponerla otra vez, hay que reanudarla, ¿no? Y yo creo que eso nos ha ocurrido en buena parte aquí. Yo también lo creo, porque
observando un poco el mercado editorial o lo que se escribe en España, pues creo que hay bastante, digamos, ¿no? De estas novelas críticas, de una mirada en general bastante, digamos, sí, crítica con el pasado, incluso con la propia democracia, ¿no? Lo que también, sobre todo después de 2011 o no, durante la crisis económica, 15M, eso jugó también un papel bastante importante en la formación de ese tipo de literatura. Tenemos otra pregunta respecto al relato. En el relato, las referencias son al libro papel. ¿Qué opinas del libro electrónico? ¿Qué diría tu personaje? ¿Y del audiolibro? Sí, es verdad que es un cuento que se refiere a la lectura en papel y está hecho además para ser leído, en papel y pasar la página y avanzar en el relato. Yo no soy tecnófobo, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de miedo ni recelo a la tecnología, pero sí creo que el libro electrónico, que hace 10 o 15 años se decía o se vaticinaba que iba a sustituir al libro en papel, que iba a acabar con la industria editorial como la habíamos entendido, y lo cierto es que no ha ocurrido, porque el libro electrónico no es capaz de sustituir la experiencia de la lectura, ¿no? Yo creo que en la lectura hay un elemento material, hay un elemento sensorial, si quieres, que no lo consigue el libro electrónico. Y de hecho el único libro electrónico que tendría éxito y lo conseguiría sería aquel que consiguiera reproducir exactamente las mismas condiciones de lectura de un libro de papel. Y eso ya lo tenemos, ¿no? Que es el libro de papel, ¿no? Y en cuanto al audiolibro, aquí en España, por ejemplo, ahora hay un mercado de audiolibro bastante, bastante potente, bastante en crecimiento, ¿no? De gente. Pero creo que tiene mucho que ver con las formas de vida contemporáneas, con la aceleración de la vida, con la prisa, con la falta de tiempo, porque los audiolibros funcionan para quien no tiene tiempo para leer y al final escucha el libro mientras va en el coche, mientras está en el gimnasio, mientras está haciendo cualquier cosa, mientras está en la casa, mientras está. Entonces, creo que en ese caso los audiolibros lo que nos hablan es de la manera en que la forma de vida que tenemos es incompatible con la lectura, ¿no? Con la lectura reposada, con la lectura tranquila, con la lectura crítica también. Sí, y esa lectura, digamos, que se lee muy por encima, haciendo otras cosas, no puede permitir una buena comprensión del texto, ¿no? Porque si se quiere entender todo lo que el escritor ha querido escribir, pues se tiene que concentrar, leer y releer, perdón. Además, teniendo en cuenta que hay autores como tú que, digamos, juegan también con la forma, ¿no? Que claro, los textos no son fáciles de leer, no son fáciles ni siquiera, bueno, mucho menos para escuchar. Bueno, entonces. Claro, pero eso es algo que los autores debemos tener en cuenta. Quiero decir, no escribimos en el vacío, no escribimos fuera del mundo, sino que escribimos aquí para lectores de ahora. Y debemos tener en cuenta también que los lectores de ahora, yo entre ellos, nuestra capacidad lectora ha cambiado, nuestra comprensión lectora, nuestra capacidad de atención, de concentración. Entonces, cuando uno se dirige a los lectores y escribe y quiere ser leído, tiene que tener también eso en cuenta y seguramente tiene que buscar otras formas de llegar a los lectores sin necesariamente sacrificar lo artístico ni lo formal, pero sí que tiene que tener en cuenta a los lectores como somos hoy, ¿no? Sí, por supuesto, porque yo dando clases entiendo que para muchos estudiantes míos es bastante complicado leer incluso textos del boom, por ejemplo, del boom de la literatura hispanoamericana, donde se jugó muchísimo con la forma, ¿no? Y ya que hablamos de esos cambios de libro a audiolibro o libro electrónico, hay una cosa que también ocurre con mucha frecuencia entre mis estudiantes es que ahora la moda de las teleseries, ¿no? Es decir, que hay muchos libros, muchas historias que se han transformado en teleseries, que incluso son teleseries muy críticas, muy políticas, muy politizadas. Casa de Papel, que ha tenido un éxito vertiginoso en la República Checa, pues quizás yo soy muy optimista, entonces el libro sobrevivirá, pero ¿tú cómo lo ves? ¿No es un peligro o es un amigo que hace pensar al lector y eso es lo más importante o simplemente es un fenómeno cultural que hay que tener en cuenta y no preocuparse por él? No, obviamente el libro compite con mucha dificultad con otros contenidos culturales, sobre todo con los audiovisuales, con las series de televisión, ¿no? que seguramente el contenido más consumido. Yo tengo muchas discusiones con colegas escritores
que sostienen una y otra vez que la mejor literatura está hoy en la televisión, ¿no? Que el mejor cine y la mejor literatura está en la televisión, y te dicen eso de que hoy Shakespeare sería guionista de HBO, ¿no? Sería guionista de una cadena de contenidos, ¿no? De televisión. Yo no creo que ni la mejor literatura ni el mejor cine esté en la televisión. O sea, yo creo que en la televisión se hacen muy buenas series hoy, con muchos medios, con mucho presupuesto, con muy buenos creadores, con muy buenos guionistas, pero que responden a unos requisitos formales que son los de la televisión. Quiero decir, responden a unas estructuras narrativas y a unos códigos que son los de la televisión de siempre. Es decir, que no han cambiado tanto, aunque ahora se hayan sofisticado y se hayan vuelto formalmente más brillantes, ¿no? Más interesante y más parecidos al cine, ¿no? Yo creo que la literatura que intente competir con las series de televisión usando sus mismas armas, quiero decir, jugando a construir las intrigas de la misma forma, usando los giros, los arcos, quiero decir, toda esa terminología del mundo de las series que los escritores a veces hacemos nuestra también, de la forma de construir los personajes y las intrigas. Esas novelas que parece que están ya escritas pensando en que un productor la lea y la convierta en serie, ¿no? Yo creo que esa literatura fracasa. O el único éxito que puede tener es que la conviertan en serie, no otro, ¿no? Yo creo que la literatura, precisamente, aunque sea desde un lugar más minoritario y más marginal que la serie de televisión, pero tiene que usar sus armas, que son las que tienen la palabra escrita, las que tienen la literatura, y con las que no cuentan las series de televisión, ni el cine, ni otras formas de creación artística. De la misma forma que el teatro ha sobrevivido al cine y a la televisión, y seguimos necesitando buenas obras de teatro, y sigue habiendo espacio para el teatro, y sigue habiendo espectadores, y sigue habiendo salas, por supuesto, más minoritario que el cine, pero sigue existiendo porque el teatro no juega a imitar al cine, sino que usa los recursos escénicos, y usa la cercanía, y usa la presencia del actor, y usa la voz. De la misma forma, la literatura tiene que utilizar los recursos de la literatura, la palabra, la forma, la mirada esa que decía yo antes desde la extrañeza, la relación con el lector, la relación casi íntima que se produce entre el lector y el libro, entre el lector y el autor, la capacidad de secuestrar la atención del lector, aunque sea durante un momento, durante un instante, pero de una forma que no lo consigue una película, una serie. La forma de ser memorable que tiene muchas veces un libro, de ser recordado, de provocar algo en la vida de ese lector. Yo creo que eso no lo consiguen las mejores series de televisión. Y cuando uno habla de, se pone a comparar el cine de hoy con la televisión de hoy, o la literatura de hoy con la televisión de hoy, siempre hacemos trampas, ¿no? Porque siempre cogemos las mejores series y las comparamos con libros mediocres, ¿no? Y decimos, no, yo sigo confiando en la palabra escrita, y sigo creyendo que las grandes novelas de nuestro tiempo están muy por encima de las grandes películas, de las grandes series. Siendo, por supuesto, no siendo comparables, porque hablamos de lenguajes diferentes, ¿no? Pero creo que la capacidad de indagar la realidad que tiene la literatura no la tienen otros medios. Estoy totalmente de acuerdo, y espero que algunos estudiantes míos que estén por aquí lo hayan oído bien. No, bromeo. Bueno, otras cosas que se me han ocurrido, que me gustaría preguntarte, hablar sobre el tema que se ha abierto últimamente, prácticamente desde el año 2007 y más adelante con algunas actividades políticas y culturales, y es cómo se ve ahora en España, o cómo lo ves tú, el tema de la transición. Porque yo creo que la guerra civil ya la tenemos estudiada y releída y redefinida y deconstruida y de nuevo reconstruida, y creo que sinceramente con ese tema, a pesar de que ha habido un caudal enorme de novelas y de textos escritos sobre la Guerra Civil Española, ya creo que ya sabemos quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Pero ahora me parece que se está ya desde hace algún tiempo, intentando redefinir un poco la transición, ¿no? Contrarrestar esa visión oficial que se ha tenido de una transición modelo. Yo mismo he hecho, y espero que lo haya hecho bien, un estudio sobre la visión de transición en la habitación oscura. No sé si ha habido o no, pero yo la he visto. Uh-huh. Entonces está ahí. Y también lo de El vano ayer, ¿no? Que es una novela que también parcialmente trata de esta redefinición. Entonces, ¿tú qué opinión te merece esto?
Bueno, yo creo que con el tema de la transición en España, de la dictadura a la democracia, lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en el plano político, más que en el cultural, diría, aunque también en el cultural, pero especialmente en el plano político, con la aparición de nuevos partidos y de nuevos actores, lo que hemos visto es eso que se llama una y otra vez la batalla por el relato, ¿no? Es decir, se ha habido una batalla por el relato de la transición, por cómo contar la transición. Porque durante muchos años ha existido un único relato sobre la transición, que era el relato oficial, el relato institucional, que contaba cómo había sido el paso a la democracia, quiénes habían sido los protagonistas, quiénes, de qué manera se había producido, cuál era la cronología, cuáles eran los actores, las consecuencias. Digamos que había un relato muy bien elaborado, un relato que se transmitía además en la educación, en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, un relato con mucha fuerza narrativa, es decir, que tenía, era muy, muy seductor, tenía capacidad, estaba muy bien construido, ¿no? Pero ese relato, por lo que ha ido ocurriendo en la democracia española, pues llega un momento en que entra en crisis también, porque la democracia empieza a acusar cierto cansancio, cierto desgaste. Y empiezan a entrar en crisis la economía, el sistema político, las instituciones, la monarquía, y eso hace que se cuestione el relato de la transición y se cree un contrarrelato, ¿no? Un relato alternativo, desde, como digo, desde la cultura, pero sobre todo desde la política. Y creo que estamos en esa batalla por el relato, ¿no? A mí particularmente me interesa la transición, me interesa lo que ocurrió hace 40 años, en la medida en que tiene consecuencias sobre el presente. Mi mirada al pasado, cuando yo he escrito una novela sobre el franquismo, sobre la guerra civil, sobre la transición, lo que me interesa es lo que es porque ahí están las raíces del presente. Y yo quiero entender el tiempo presente y mi mirada al pasado es para comprender, como digo, este presente, ¿no? A mí me hay una expresión del escritor Rafael Chirbes que usaba mucho en sus novelas en las que hablaba precisamente del franquismo, de la transición, y él hablaba de esa mirada del escritor que mira al pasado como quien lanza un boomerang que va y vuelve, ¿no? Que lo lanza al pasado y vuelve de ahí, de entonces, ¿no? Y yo creo que esa es la mirada que me interesa y ese es el tipo de discusión en la que yo sí quiero participar, ¿no? Digamos, en esa batalla por el relato de la que hablaba antes. Sí, gracias. Entonces, he visto bien esa mirada tuya en tu novela porque lo he podido descubrir y comentar luego. A mí me interesa otra cosa respecto a la transición. Creo que durante la transición, y estoy de acuerdo contigo en respecto a que es, digamos, o que a muchos autores, no solamente a ti, te interesa o les interesa ver las consecuencias que tiene la transición en la actualidad. Es decir, muchos, y también en muchos políticos, ¿por qué no decirlo? Y un sector, digamos, político o social, ve en la transición, digamos, el origen de todos los males del presente, ¿no? Es algo que se puede observar ahí. Pero al mismo tiempo, me gustaría preguntar si, digamos, que para mí también la transición es el origen de la España contemporánea, ¿no? Y de la identidad española contemporánea. Entonces, yo pregunto, si se deconstruye ese relato oficial, si se destruye, porque evidentemente se tiene que destruir de alguna manera, ¿no se destruye España también? Y si se destruye, ¿está bien o está mal? Yo no sé, pregunto. No, yo por eso he distinguido el relato, y por eso he hablado de batalla de relato, porque es donde se está produciendo la confrontación, porque la transición como tal no, es decir, está hecha, es decir, está cerrada, está acabada, es irreversible, es decir, podemos hacer otro proceso de cambio, de transformación, pero la transición ya no podemos cambiarla, es decir, se hizo como se hizo. Pero lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos alterar es el relato de la transición, porque ese relato tiene consecuencias sobre el presente. O sea, podemos, como digo, no podemos actuar sobre aquellos años, ya pasaron, pero sí podemos actuar sobre el relato que para el presente se hace de la transición. Porque, como digo, las consecuencias de ese relato tienen que ver con la capacidad o incapacidad que tienen las instituciones, la democracia española para admitir cambios, ¿no? Es decir, la dificultad para hacer transformaciones que creo que hacen falta en España, transformaciones de fondo que tienen que ver con las crisis que hemos pasado en los últimos años, crisis políticas, sociales, económicas, institucionales de todo tipo, que se explican en buena medida
en la rigidez precisamente del sistema español para hacer cambios, ¿no? Para transformarse. Y eso tiene que ver con ese relato. Si admitimos que la transición, el relato oficial, que la transición fue la, no solamente fue la única posible, sino fue la mejor posible, que es lo que ha sostenido el relato, pues cuesta mucho admitir que necesita cambios, ¿no? Entonces creo que es una batalla, como digo, por el relato. O sea, a mí no vamos a ganar ahora la transición, pero sí podemos cuestionar ese relato para replantear ciertos elementos de entonces, ¿no? Es decir, tenemos un, por ejemplo, una parte del relato, uno de los protagonistas del relato, prácticamente el protagonista principal era el rey Juan Carlos, ¿no? El anterior rey de España, durante muchos años era el como digo, el carácter principal de ese relato oficial. Y sin embargo, el rey de España hoy, si no lo saben nuestros espectadores, nuestros lectores checos, el rey de España está hoy en Arabia Saudí, fugado prácticamente por problemas con la justicia, porque ha evadido impuestos, porque ha tenido problemas de fiscales. Entonces, el protagonista de nuestro gran relato como país ya no está, se nos ha caído, ¿no? Nos ha decepcionado. Creo que eso hace que el relato flaquee, ¿no? que haya que darle una vuelta, ¿no? Y por supuesto, ese relato, las consecuencias de cambiar el relato de la transición, de cuestionarlo, las consecuencias son para ahora, son para el presente, ¿no? Lo que ocurrió hace 40 años no lo vamos a mover ya. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es muy interesante porque en Chequia ese debate transcurre de una manera un poco distinta. Primero porque el tiempo todavía no ha pasado tanto tiempo. Claro. Llevamos 10 años, somos 10 años más jóvenes en cuanto a la democracia que España. Claro. Pero digamos que nunca hubo ese relato oficial, modélico, más bien ya desde el primer momento hubo muchísimas críticas al cambio de la dictadura a la democracia. Y, por ejemplo, acaba de salir en esas últimas semanas una teleserie, no era una novela, pero una teleserie sobre, digamos, un lado oscuro de esa transición checa, que como si coincidiera con la visión, no digo generalizada, pero bastante mayoritaria de esa transición. Y entonces los que vivimos, yo era joven, niño, para mí eran años de juventud, años ideales, ¿no? Como toda niñez o casi toda la niñez es ideal. Entonces cambió bastante esa percepción, ¿no? Es decir, para mí lo ideal ahora se ve que la cultura, incluso ciertas, digamos, voces oficiales la ven como algo negativo. Y también tengo que, digamos, reconocer y destacar que también nuestros años 90, nuestra revolución de terciopelo, se ve como el origen de todos los males, ¿no? Al igual que en España. Pero tenemos aquí una pregunta del que ha venido de Facebook, que nos vuelve un poco más a la lectura y nos vuelve un poco más al cuento que hemos leído. Y la pregunta la dijo, o la escribió Ludmila Vichitalova, y la agradecemos esa pregunta y la leo ahora. Hay cada vez más disfunciones entre la gente joven y los niños, como la dislexia. ¿Cómo crees que se plasmará esto en la lectura en el futuro? A mí me interesa mucho los lectores jóvenes, incluso muy jóvenes, ¿no? Yo aparte de mis novelas y mis artículos y mis otros escritos, tengo dos novelas juveniles, dos novelas para lectores jóvenes, y además tengo tres hijas pequeñas que son muy, muy lectoras. Y a mí me interesa mucho el tipo de escritura que puede llegar a los jóvenes, ¿no? A los más jóvenes, a los niños. Que son además los que llamamos los nativos digitales, ¿no? Los que sí que tienen ya una relación diferente con la pantalla, los que no tienen esa relación casi, casi romántica que tenemos nosotros con el papel o con la letra escrita, ¿no? Y sin embargo, yo lo que encuentro en mis hijas o en los lectores con los que tengo reuniones en colegios o en institutos, es que leen mucho más de lo que creemos, ¿no? Que leen mucho más y seguramente leen mejor de lo que leíamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Entonces, suele haber un discurso negativo, un discurso muy catastrofista, pensando que esta generación ya la lectura se va a perder, ¿no? Que no se puede competir con otros formatos o con las pantallas o que no tienen capacidad de concentración. Y sin embargo, yo lo que encuentro son bibliotecas y librerías llenas de libros para niños y de niños leyendo, ¿no? O sea, que yo creo que hay que además hay, al menos en el caso de España, hay muy buena literatura infantil y juvenil. Sí, en Chequia también. Y tengo que, digamos, confirmar lo que has dicho, porque a pesar de que los profesores nos quejamos siempre de que no leen, no,
no saben nada de Galdós y no han leído el Quijote entero. Hombre, por Dios, ¿quién ha leído el Quijote entero, verdad? Pero no, bromeo. Tuvimos un congreso en Ostrava aquí en diciembre sobre la educación lectora y precisamente asistió como 700 personas. Fue un congreso virtual organizado también con la Universidad de Málaga y la Universidad de Murcia, y al final prácticamente se vio de que hay que fomentar la lectura, pero se lee, se sigue leyendo. Claro, que no se lee el Quijote, bien, pues que no se lea el Quijote. Tarde o temprano se volverá a leer, pero incluso todos leemos muchísimo más de lo que leían nuestros padres y nuestros abuelos, porque prácticamente leemos ya aquí o en redes sociales, siempre estamos leyendo. Claro. Bien, bueno, yo invito a nuestros espectadores a formular las preguntas, a ver si hay algo que podamos responder o que nuestro invitado Isaac Rosa pueda responder. Discúlpame que voy a encender la luz, que me estoy quedando. Ah, de acuerdo. Entonces, sí, hay alguna pregunta más, pues ahora es el momento en el cual escribirla en el chat o en Facebook o aquí en Zoom. Bueno, vamos a esperar un segundito a ver si alguien se anima, porque veo aquí en el público, en esa primera pantalla que veo a algunos hispanistas, a ver si alguien se anima o en el Facebook. Si no, pues vamos a agradecerle a nuestro invitado, pero quiero dejar un margen de tiempo para, por si alguien, se anima, y se anima Luisa Fernanda Garrido, nuestra directora, porque seguramente habré yo olvidado postular algunas preguntas que ha dicho al principio, ¿verdad? No, perdóname, Jan. Es que yo aquí, más que como directora, estoy como lectora y gran cotilla. De acuerdo. Entonces, Isaac, Luisa pregunta por las novelas gráficas. ¿Cómo las ves? Un género bastante progresivo, ¿no? Yo empecé diciendo que soy un dibujante frustrado, que habría querido ser dibujante de cómic, y lo más parecido que he hecho ha sido dos guiones de cómic, precisamente de novela gráfica, para lectores jóvenes, además, para lectores jóvenes. Entonces, yo soy un lector voraz de cómic, como digo, desde siempre. Me interesa mucho sobre todo lo que tiene de lenguaje diferente, de posibilidades de narrar desde lo visual, ¿no? Es decir, yo escribí dos guiones para cómic y han sido dos experiencias magníficas por la posibilidad, como digo, de contar con palabras y con imágenes de una manera muy diferente, ¿no? Que no son comparables tampoco, ¿no? No entraría tampoco en comparación entre novelas gráficas, la literatura, el dibujo. Pero a mí ese tipo de narrativa, como digo, visual, pero que al mismo tiempo usa la palabra, me interesa mucho, y además creo que se están haciendo cosas muy buenas también. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Espera, ¿me dejas que solamente diga una cosita más? Precisamente lo digo, lo de la novela gráfica, porque como habías comentado tu afición a los cómics y lo había leído yo, quiero decir, es que se contradice tu derroche de lenguaje, ¿no? Tu derroche verbal que hemos podido ver en el cuento, ¿no? Todas esas palabras apabullantes, maravilloso, como lo tratas, con la novela gráfica, donde tienes que ser muy preciso en los bocadillos. O sea, que estás, son dos tipos de literatura muy, muy complicados, sobre todo para tu estilo, en el que la palabra ocupa tanto espacio, ¿no? Claro, por eso hablaba de que es un tipo de narrativa que tiene un lenguaje propio y al que normalmente sobran las palabras. Quiero decir, cuando uno escribe un guión de cómic, en las sucesivas correcciones lo que hace es borrar palabras, eliminar palabras, porque acaban siendo redundantes muchas veces, porque no añaden nada, no añaden información. Y de hecho hay grandes cómics que prácticamente no tienen texto, ¿no? Que funcionan simplemente con el lenguaje visual, solamente con las imágenes, ¿no? Y de la misma forma que cuando una película se dice que es muy teatral o muy literaria, se dice muchas veces en negativo, pues cuando un cómic es demasiado literario y tiene demasiadas palabras, también pierde, yo creo, sacrifica parte de sus posibilidades, ¿no? Es decir, cuando leo cómic o cuando escribo para un dibujante de cómic,
lo que quiero precisamente es usar los recursos del cómic, ¿no? Usar esas posibilidades visuales. Bien, gracias. Bueno, tenemos aquí la última pregunta y yo creo que puede ser la última antes de mi última pregunta. Es, ¿cómo ves las adaptaciones cinematográficas de tus obras? ¿Cómo adaptaste los textos? ¿Tuviste que adaptarlos o simplemente lo dejaste en manos de guionistas? Y... Bueno, yo he tenido la suerte de que han hecho 3 películas de 3 novelas mías, del Vano Ayer, del País del Miedo y de La Mano Invisible. Y ahora, de hecho, hay una adaptación en marcha de Feliz Final. Hay un proyecto de película que empezarán a rodar dentro de 5 o 6 meses. Entonces, he tenido, como digo, mucha suerte, siendo un escritor, creo, muy poco cinematográfico. Es decir, de algún tipo de novelas muy poco cinematográficas, ¿no? Yo cuando recuerdo cuando en su día un director español, Andrés Linares, me dijo que quería hacer una novela que quería hacer una adaptación cinematográfica del Vano Ayer. Claro, cualquiera que haya leído el Vano Ayer no ve ahí ninguna película. Es decir, es una novela que es eminentemente verbal y que además tiene unos elementos de juego literario, de juego con el lector también, que no hay posibilidad de llevarlo al cine. Entonces, sin haber escrito un tipo de literatura que parezca hecha para ser llevada al cine, he tenido la suerte de que ha habido 3 directores, o 4 con la directora que está haciendo ahora la película, que precisamente lo que han visto era un desafío, ¿no? El desafío de llevar a imagen, llevar a la pantalla, algo que parece que se resiste a ser llevado, ¿no? Algo que no puede ser llevado al cine. Entonces, he tenido suerte de contar con buenos directores de cine que han querido llevar esas novelas al cine. Solamente en un caso, en el Vano Ayer, participé de forma bastante secundaria en el guión, estuve muy presente en la escritura del guión. En el resto de películas he preferido quedarme al margen, porque igual que antes hablaba de los cómics, que tienen un lenguaje propio, el cine tiene un lenguaje propio que hay que conocer también y que hay que manejar, y no es el mío. Es decir, yo sé contar una historia en una novela o en un cómic a través del guión, pero no tengo seguramente los recursos para escribir cine, ¿no? Para contar una historia en cine. Entonces, en ese caso, confío más en los guionistas y en los cineastas, que creo que lo han hecho muy bien, porque precisamente han hecho eso que hay que hacer cuando uno adapta una novela al cine, que es traicionar la novela, ¿no? Hacer una película completamente diferente. Bueno, gracias. Y mi última pregunta no puede ser otra que sobre el Lugar Seguro. Es decir, esa novela que ganó el premio Biblioteca Breve hace un par de semanas, y bueno, yo no la he leído, lo siento mucho, es que todavía no he tenido tiempo ni ha llegado aquí. De hecho, que todavía no está publicada. O sea que... Ni siquiera, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, bueno, he leído alguna que otra reseña en los periódicos y notas editoriales, pero catastrofismo, conflicto social... crisis, cambio climático, crisis, digamos, ese ecologismo, que esa necesidad innata que tenemos los hombres y las mujeres de, digamos, predecir nuestro propio final y final de este mundo, de tener miedo de este final. ¿Sobre qué es la novela, entonces? Pues mira, os puedo enseñar la portada, que la tengo aquí, la portada de la novela. Y ahí podéis ver que es una portada irónica, ¿no? De una escena de una especie de hongo nuclear mientras una familia está haciendo un picnic en el campo y están viendo la explosión nuclear, ¿no? Es un poco de espectadores del fin del mundo y la espectacularización además del apocalipsis, ¿no? Es una novela que parte del cansancio que yo tengo y que además veo que tienen cada vez más lectores y más espectadores ante la insistencia de la cultura en la distopía, es decir, la cantidad de películas, series, novelas distópicas, ¿no? Es decir, esa insistencia en mirar al futuro en negativo, en no esperar nada bueno del futuro, ¿no? En temer que todo va a ir a peor. Entonces, ese pensamiento distópico que se ha instalado en la cultura contemporánea, pues creo que dice mucho de nosotros como sociedad, no solo de nuestros problemas presentes y de los miedos del presente, sino sobre todo dice mucho de nuestra incapacidad para imaginar otro futuro, ¿no? De nuestra incapacidad para hacernos cargo de nuestro futuro en realidad, ¿no? Entonces es una novela que contra toda esa producción cultural distópica, yo no he escrito una utopía, no es lo contrario, sino que diría que es una antidistopía. Es una novela que cuestiona ese pensamiento distópico y que propone otras posibilidades de imaginar el futuro, ¿no? Creo que es mi novela más... no sé si optimista o esperanzadora, pero
pero creo que es una novela que se pregunta o propone al lector la pregunta de por qué no podemos imaginar otro futuro. Es decir, un futuro que no necesariamente sea mucho mejor que el presente, pero al menos no sea peor, ¿no? Es decir, donde no se acabe el mundo permanentemente. Entonces, como digo, estamos ahora mismo consumiendo permanentemente productos culturales distópicos, ¿no? O sea, basta ver cualquier plataforma de series de televisión, cualquier los estrenos cinematográficos, la literatura contemporánea, es una y otra vez el fin del mundo, ¿no? Es decir, distopías en todas sus formas posibles, ¿no? Y contra eso, pues yo propongo un ejercicio de imaginación, que creo que es imaginación política, que es imaginación como sociedad, ¿no? De ser capaces de pensar otras maneras y otras formas, ¿no? Y que creo que nos hace falta mucho, además, como sociedad, y que somos una sociedad con la imaginación un poco atrofiada, ¿no? Un poco paralizada. Creo que podría ayudar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, para terminar nuestro encuentro, no me queda otra, o no quiero hacer otra cosa que agradecerle. Y voy a empezar por Michal Spina, por la traducción de ese cuento, luego a todo el equipo del Instituto Cervantes que ha facilitado este encuentro virtual entre Ostrava y Sevilla, entre Isaac Rosa y yo. Y por supuesto, por último, y mi mayor agradecimiento va dirigido a nuestro invitado Isaac Rosa. Ha sido un enorme placer poder contar y hablar, charlar contigo. Y muchísimas gracias. Y yo con muchísimas ganas voy a leer la novela que todavía no hay tiempo de leer. Muchas gracias, Isaac, por tu tiempo. Muchas gracias, Jan. Yo me sumo a tus agradecimientos y hago un especial agradecimiento a nuestras intérpretes, porque seguro que he incumplido mi promesa y seguro que he hablado más rápido de la cuenta y se lo he puesto difícil. Entonces les agradezco mucho el trabajo y eso. Gracias a todas y a todos, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Pues yo quería, antes de que os vayáis, daros las gracias.